para empezar a forrar lo que es el frasco, alrededor del frasco, hemos cortado ya las tiras. Recuerda dejar 1 centímetro en cada tira. Mi frasco medía 16, así es que el amarillo lo hice de 16, el azul en 14 y el rojo en 12. Vamos a pegarlo y nos va a quedar así. Con una perforadora de estas de 1, vamos a empezar a perforar el foamy. Para poder meter lo que es la colita de rata. Una vez que ya hemos hecho los agujeros con nuestra perforadora, si no tienes la perforadora, no te preocupes, también lo puedes hacer con una agujita. Es únicamente para que podamos meter lo que es la colita de rata. Lo estamos forrando de esta manera, no precisamente pegándolo, para que en el momento que se ensucie tu frasquito puedas únicamente quitar lo que es esto y puedas lavar perfectamente bien y desinfectar tu frasco. Asimismo, puedas volver a colocarlo y lo puedas seguir usando. Empezamos a meter por los agujeritos lo que es la colita de rata. De esta forma y lo vamos haciendo de manera cruzada, así, para que terminemos aquí arriba y podamos formar un moñito. Ya que pasamos la colita de rata por todos los agujeritos que hemos hecho, nos va a quedar así. Lo único que vamos a hacer ya ahora es quemar las puntas para que no se deshilachen y formamos un nudo. Para que ya quede sujeto, si te quedó esta parte muy larga, puedes cortarle un pedazo y vuelves a quemar. Una vez que ya hemos terminado de forrar nuestro frasco, nos va a quedar así. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a trabajar en lo que es la figurita de foamy, el cocinerito que va en la parte de enfrente. Vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar descargando la plantilla que comparto contigo en el grupo, ya sabes, Manitas Creativas con Cristi. Esta plantilla la vas a descargar y la vas a imprimir en hoja tamaño carta. Ahí vienen los moldes a tamaño real. Una vez la hayas descargado, vas a recortar cada una de las piezas en los colores que se te indica y te van a quedar así. Una vez hayas recortado todo lo que son tus moldes, los vas a transferir a tu foamy. Ya sabes, siempre trabajando con una brocheta, un palito de brocheta, y vas a ir marcando y recortando cada uno de tus moldes. Comparto contigo los colores, aunque puedes ir variándole si quieres o si no encuentras el color que se te indica ahí. Una vez ya has recortado todas tus piezas, te van a quedar así. Lo único que he recortado en foamy diamantado es
las dos partes de su pantalón y lo que es el moño. Todo lo demás es foamy normal. Para trabajar en lo que es el cocinero, el gorro de cocinero, vamos a tomar un color azul y empezamos a dar contorno de igual manera. Y con tu trapito únicamente difuminas. Recuerda que para hacer todas estas labores, procura hacerlo con tiempo y estar relajadita para que lo hagas despacito y te vayan quedando muy bonitas tus labores. Nunca las hagas corriendo, pues hacerle unas pequeñas entraditas así y de igual forma únicamente difuminas. Así te queda tu gorrito. Y de igual forma vas a trabajar lo que es su haberito. Marcas tu línea y difuminas. Todo el contorno debes irlo marcando y difuminando poquito a poco. No lo hagas con prisa, no lo hagas corriendo. Poquito a poco vas difuminando tus colores. Recuerda que todas estas labores puedes hacerlos para dar un bonito obsequio este Día de las Madres, aquella personita tan especial para ti. Puedes elegir cualquiera de los proyectos que estamos sacando y animarte a hacerlo. Difuminas y ya quedó listas nuestras dos piezas. Así como trabajamos la carita, vamos a trabajar también las demás piezas, sus manitas. Vas a ir marcando el contorno todo bien lo que son sus deditos. Así. Y con tu trapito únicamente vas quitando el exceso. Así. Y con diferentes colores también vas marcando tus otras piezas. Por ejemplo, estas en color verde. Así. Marcas.
todas las 6 basecitas de nuestros cupcakes. Te quedan así. Y estas partes que son las que van encima. Una vez que ya has terminado de trabajar todas tus piezas, vamos a armar. Una vez que ya has terminado de trabajar con todas tus piezas, primero las acomodas para que vayas viendo cómo te van a quedar. Estos deditos deben quedar por la parte de arriba, ya que ahí es donde va a ir el cupcake que va cargando, o los cupcakes que va cargando. Dedito y la parte de arriba. Esta parte que queda en punta de sus piernitas debe quedar por adentro, así. Y ya vas acomodando tus cupcakes así, de esta manera. Ponemos el de chocolate. Y por último, este. Y aquí va lo que es el moñito. Así acomodamos todo el muñequito. Vamos a empezar a acomodar lo que es nuestro muñequito. Recuerda que primero tienes que poner las piezas para ver que te vayan gustando la forma en que las vas poniendo antes de pegar. Vamos a poner la carita con su gorrito. Enseguida esta parte de su casaca. Lo que son las manitas, el dedito debe de ir hacia arriba, que es la parte que sostiene los cupcakes que le vamos a ir pegando. Va aquí encima. Y después el merengue. De igual forma, sus piernitas. Esta parte que cortamos con un pequeño pico va hacia adentro. Lo pones aquí, de igual forma el pico de aquí. Y así quedan sus piernitas. Y por último, vas a poner lo que es el moñito. Una vez que has acomodado todas las partes de tu muñequito y que ves que te agrada la forma en la que queda, procedes a empezar a pegar, ya sea con silicón frío o con silicón caliente. Cualquiera de las dos te queda bien. La diferencia es que el silicón frío tarda un poco más en secar y el silicón caliente pega al instante. Una vez que ya has terminado de armar tu muñequito, te va a quedar así. Ya que esté seco, lo único que vas a hacer es tomar tu frasquito. Recuerda que esta parte es la parte de atrás. Vamos a tomar por la parte de enfrente.
y únicamente pegas lo que es tu muñequito. Las manitas quedan en el borde de tu foamy, que es de adorno debajo. Y así te queda una vez que pegues. Una vez que ya has terminado de armar y de pegar tu muñequito, tu frasco te va a quedar así.